En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Hermanos, al iniciar este 55º quincenario de preparación para la fiesta de Nuestra Madre Santísima, exaltada en cuerpo y alma a los cielos, he querido celebrar la Eucaristía en honor del santo que hoy venera la Iglesia, San Alfonso María de Liguria, patrono de los confesores. En estos días los padres ejercen este ministerio con intensidad. Que les conceda sabiduría, prudencia, gran caridad, y a todos nosotros que nos acercamos a la reconciliación, nos alcance la gracia de una rectitud de conciencia, de un sincero arrepentimiento. El que llevó también el nombre de María, Alfonso María, nos ayude a amar, a honrar, a servir a Nuestra Señora y en ella a su Hijo Jesucristo Salvador. Pidamos perdón porque somos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Siempre nos escuchas, Cristo, ten Gloria.
Gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Dios nuestro, que haces surgir constantemente en tu iglesia ejemplos admirables de santidad, concédenos imitar la amorosa preocupación de San Alfonso María por la salvación de todos los hombres y alcanzar con su ayuda la felicidad eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Es el momento del encuentro con la palabra. Es Dios que nos habla y nos invita a reconocer que sigue haciendo maravillas en medio de nosotros. Recibamos su mensaje llenos de fe y alegría. Escuchemos. Del libro del profeta Jeremías. Ay de mí, madre mía, ¿por qué me engendraste para que fuera objeto de pleitos y discordias en todo el país? A nadie debo dinero, ni me deben a mí, y sin embargo, todos me maldicen. Siempre que oí tus palabras, Señor, las acepté con gusto. Tus palabras eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo defendía tu causa, Señor, Dios de los ejércitos. No me senté a reír con los que se divertían. Forzado por tu mano, me sentaba aparte, porque me había contagiado con tu propia ira. ¿Por qué mi dolor no acaba nunca y mi herida se ha vuelto incurable? ¿Acaso te has convertido para mí, Señor, en espejismo de aguas que no existen? Entonces el Señor le respondió: si te vuelves a mí, yo haré que cambies de actitud y seguirás a mi servicio. Si separas el metal precioso de la escoria, seguirás siendo mi profeta. Ellos cambiarán de actitud para contigo y no tú para con ellos. Yo te convertiré frente a este pueblo
en una poderosa muralla de bronce. Lucharán contra ti, pero no podrán contigo, porque yo estaré a tu lado para librarte y defenderte, dice el Señor. Te libraré de las manos de los perversos, te rescataré de las manos de los poderosos. Palabra de Dios. Me alegraré, Señor, por tu bondad. Por tu bondad. Agresores, líbrame de los que hacen injusticias, sálvame de los hombres sanguinarios. Me alegraré, Señor. Cómo se conjuran contra mí los poderosos y esperan el momento de matarme. Sin embargo, Señor, en mí no hay crimen ni pecado. Sin culpa mí avanzan contra mí para atacarme. Me alegraré, Señor, por tu bondad. En ti, Señor, tendré fijo los ojos, porque tú eres mi fuerza y mi refugio, el Dios de mi amor vendrá en mi ayuda y me hará ver la derrota de mis enemigos. Alegraré, Señor, por tu bondad. Yo celebraré tu poder y desde la mañana me alegraré por tu bondad. Que ha sido mi defensa y mi refugio. En el día de la tribulación. Me alegraré, Señor, por tu bondad.
ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi Padre. Aleluya. El Señor está en tu corazón y en tus labios, para que anuncies dignamente su evangelio, Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante en perlas finas, que al encontrar una perla muy valiosa va y vende cuanto tiene y la compra. Palabra del Señor. Señor Jesús. Puedan sentarse, siéntense. La mitra. Muy queridos hermanos, sacerdotes, religiosas, religiosos, queridos hermanos y hermanas, miembros de este pueblo santo de Dios, de esta querida ciudad de la Piedad. Con gusto he aceptado la invitación del señor cura para estar con ustedes en este inicio del quincenario, tradición muy hermosa, arraigada en esta ciudad y en otras poblaciones, en otras parroquias de nuestra diócesis, como preparación intensa para celebrar con fruto esta fiesta de la Asunción de María en cuerpo y alma a los cielos. Desde ahora pido
disculpa de no poder estar el día 15, porque al día siguiente tendremos la ordenación de 4 nuevos sacerdotes, por los cuales les pido desde hoy también su oración. Primero comparto una breve reflexión que pues se me ocurrió hoy al pensar en este misterio de la Asunción. Subir, llegar más alto, es siempre un ideal, un anhelo, una aspiración de todo ser humano. En cambio, eso de bajar o hundirse, pues es para nosotros como signo de un fracaso, de algo que nadie desea. Cuando uno llega a la cima de un monte, es una experiencia que yo tuve desde niño, desde joven, subir montañas, pues uno goza del paisaje, la contemplación, desde una perspectiva más amplia. No se diga cuando uno tiene la oportunidad de volar desde el avión, pues qué mirada se extiende tan amplia sobre las ciudades, los campos. ¿Qué será mirar el mundo desde un satélite, desde esas naves espaciales, contemplar los mares, los continentes? Esto es desde un punto de vista, diríamos, pues material, físico, pero el subir en el plano espiritual es algo más grande todavía. Para el pueblo de Israel, las montañas representaban siempre un lugar privilegiado del encuentro con Dios. Moisés tuvo esa experiencia, otros profetas, Elías. En la vida de Jesús, las montañas también fueron el escenario donde Él vivió experiencias muy significativas. En el monte Tabor, recordamos cómo los apóstoles con Jesús tuvieron ese gozo de contemplarlo radiante, pero fue una experiencia muy breve, pasajera, diríamos. En el monte Calvario, una montaña no muy elevada, nuestro Señor experimentó el dolor más intenso, pero también, hasta cierto punto, breve y pasajero. En el monte que llamamos Olivete, el monte de la Ascensión, nuestro Señor experimenta ese gozo que será definitivo al subir al cielo para ir nuevamente a estar junto al Padre. Él, en su humanidad gloriosa, se despidió de los apóstoles y nos dice la palabra de Dios que una nube lo ocultó a sus ojos. Hay poemas muy hermosos acerca de esta nube envidiosa, ¿verdad? Dice Fray Luis de León, si no me equivoco, ¿verdad?, que no dejó ya ver a los apóstoles, que en cierto modo se quedaban como desamparados y tristes, pero con un consuelo, sabiendo que Jesús no los abandonaba del todo y que les dejó a su madre. Podemos preguntarnos por qué cuando Jesús subió al cielo no se llevó a su madre. Pues porque todavía le encomendó a ella una misión, que cuidara aquí en la tierra
de sus discípulos que los asistiera en el inicio de su misión apostólica. Pero llegará el momento en que María será llevada a participar de la gloria de su Hijo. No sabemos a qué edad culminó el peregrinar terreno de la Madre de Dios. Podemos imaginarla como una mujer madura, quizá no tan anciana, pero sí, pues una mujer que había sufrido trabajos y penas, pero que mantenía en su semblante una nobleza, una serenidad admirables, una grande paz que brotaba de su fe, mujer creyente. Cuando un hijo ama a su madre, la quiere siempre bella, siempre bonita. Seguramente Jesús le concedió a María, pues, reflejar siempre en su rostro, en su semblante, esa belleza que brotaba de la gracia que vivió desde el momento de su concepción. Mujer limpia, mujer pura. Me atrevo a pensar, contra el parecer de algunos escritores piadosos, que lo normal es que María también haya experimentado la muerte. También murió María, seguramente, lo mismo que su Hijo Divino. Pero sabemos con certeza que ella, a semejanza de su Hijo, no tuvo esa corrupción del sepulcro. Nunca llegaron, pues, los gusanos, la descomposición a su cuerpo santísimo. Sabemos que fue glorificada en cuerpo y alma. Así lo dice la fe de la Iglesia, que solemnemente proclamó el Papa Pío XII en el año 1950, pero interpretando la tradición de la Iglesia, de los santos padres. No fue una novedad que haya inventado el Papa, sino recoger esa fe de la Iglesia que ya tenían, pues, San Agustín, Santo Tomás y tantos otros teólogos que meditaban, pues diríamos, la lógica del plan de Dios. Si ella no tuvo la menor mancha de pecado, no tenía por qué sufrir la corrupción o ese castigo. La muerte la padeció por amor, por dar la vida. Murió de amor, podríamos decir, la Santísima Virgen. Es una expresión muy profunda y muy bella de algunos escritores. En ella se cumple de manera más plena lo que Jesús dijo de aquella niña a la que resucitó tomándola de la mano. Antes de acercarse, le dijo a su padre: la niña no está muerta, está dormida. La muerte para María en verdad fue como un sueño, pero no para volver a una vida como la que había tenido antes, sino a una vida diferente, nueva, en la que toda ella es transfigurada, glorificada, para no padecer más, para no cansarse más, para no llorar más. Aunque sabemos que María, de alguna manera desde el cielo, pues sigue sensible a nuestro cansancio, a nuestro llanto, a nuestro sufrimiento. A través de la Madre Iglesia podemos experimentar, a través de cada mujer que es madre,
lo que hay en el corazón de María. Volviendo al quincenario, pues podemos comparar esta preparación espiritual con una escalera de 15 gradas, ¿verdad?, que vamos subiendo poco a poco para acercarnos a donde ya llegó ella, Nuestra Señora. Aquí en nuestra diócesis, en la parroquia de Tarímbaro, hay una imagen muy antigua que lleva esta advocación, Nuestra Señora de la Escalera. Pues cada escalón, podríamos decir, se puede aprovechar para cumplir un propósito, para ejercitarnos en una virtud. Como ejemplo, nada más, sugiero, propongo que cada día nos propongamos pues hacer un ejercicio de paciencia, dedicarnos con seriedad al trabajo, perdonar al prójimo, prestar un servicio a un hermano, ayudar a un pobre, visitar a un enfermo, obras de misericordia, soportar en silencio una dificultad, un rato de estudio, escribir a alguna persona a quien algo le debemos o le queremos expresar, consolar al triste, meditar la palabra de Dios, rezar el Santo Rosario, adorar al Santísimo, hacer una buena confesión, compartir la alegría que tienen otros, o en fin, alguna otra cosa que el Señor nos inspire. Y así entonces, esas palomitas serán verdaderamente el signo de nuestra elevación en la práctica de las virtudes y una ofrenda filial a nuestra Madre del Cielo. Queridos hermanos, vivamos esta celebración con gozo, con gratitud y sobre todo con una inmensa confianza, sabiendo que no estamos solos, que Nuestra Señora desde el cielo sigue siendo nuestra madre, nuestra protectora, que ella nos consuela, que ella es causa de nuestra alegría. Entonemos pues este himno que es la Eucaristía, como lo hemos dicho en el Salmo responsorial, uniéndonos a la Santísima Virgen: me alegraré, Señor, por tu bondad. Así sea. De pie. Presentemos con grande confianza a Dios nuestro Señor nuestras preces, confiando en la intercesión maternal de María, invocando la misericordia divina por las necesidades de nuestras familias, de nuestra patria, de todo el mundo. Digamos: escúchanos, Padre. Para que todos los fieles, a imitación de María, conserven la fe íntegra, la esperanza firme y la caridad ardiente, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que el Espíritu Santo, que engendró en las entrañas de María al Hijo del Padre Eterno, nos ilumine y aliente a todos los hombres y los conduzca al conocimiento y al amor de su Creador, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que el ejemplo de María, sufriente al pie de la cruz, dé valor a los que viven rodeados de dificultades y dolor, roguemos al Señor. Te rogamos, escúchanos, Padre.
para que todos nosotros, puestos los ojos en María, nos esforcemos en imitarla y crezcamos como ella en toda clase de virtudes, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Escucha, Señor, las oraciones que tus fieles te presentan al honrar hoy a la madre de tu Hijo. Y aunque seamos indignos de tu ayuda, concédenos por los méritos de la Virgen María todo lo que te pedimos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Al venerar la memoria de la madre de tu Hijo, te ofrecemos nuestros dolores y pruebas que nunca faltan en la vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tus generosos. Y ahora te presentamos, Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios. Thank you.
nos ponemos de pie. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso. Inflama y santifica, Señor, nuestros corazones con el fuego de tu Espíritu, para que podamos celebrar esta Eucaristía con el mismo amor y entrega con que la celebraba San Alfonso María, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque permites que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de San Alfonso, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Señor, santo es el Señor, Dios de luz.